Por eso yo. Qué horrible, Dios mío. En deuda, enfermando de todo modo. No. Pues sí. Hay poco que no puedo dar las cosas. Cuando lo ve y destapa otro. Cuando los hermanos habiles, los hermanos del pastor que estaban bien en iglesia, hermana Vía. Él siempre decía, yo desde que nos casamos, yo le ofrecí a mi esposa que yo iba a comprar su casita. Y ya está. Ya tenía como 30 y pico de años y no se la había comprado. Pues porque vivieron hace muchos años allá, primero en Puerto Rico, después se fueron a New York, que a Bayshore, a una parte de ahí de Nueva York, y que después vinieron para acá, entonces nunca habían podido comprar la casita. Dice así. Le voy a cumplir eso de acá. Sus hijos, uno de sus hijos, que vivía en Nueva York, se fue para la Florida y allá encontró un lugar bonito de esos de residencias para niños, o sea, lugares donde la gente compra para irse a vivir ahí ya, a terminar sus días ahí. Entonces compró y lo entusiasmó, papá, vente para acá, está bonito, que no sé qué. Y se fue el señor a ver allá, le gustó, compró. Entonces, vámonos. La señora esta no viajaba porque este un avión para ella, eso era técnico. Le tenía miedo. Pero bien, se fueron para allá. Como el año, se murió el viejo. Y se quedó ella solita. Ella siempre le decía. Le dio cáncer de colon y él cuando ya se lo detectan es porque ya estuvo. Y fíjate que cómo fue que él le trató. Una, dice, pues, tú sabes que tiene sus incomodidades, ¿verdad? Pero una vez, un día, se levantó él a hacer pipí en la noche. Seguía haciendo pipí. Y de allí llamaron a la ambulancia, lo llevaron y ahí que tenía el cáncer y ya estaba terminado. Hay cáncer es que cuando ya te lo detectan es porque ya sí. Está muy avanzado. Sí. Y ese es uno de esos cánceres. Okay. Es de colon. Así es que. ¡Ah! Otra cosa. Ellos se fueron como en el mes de. Como en julio se fueron. La nena nació. ¿Cómo se llama? La nene nació en febrero, el niño Josué en marzo, los presentó, sí, como en junio, julio se fueron ellos. No, pues que no, hay que otra cosa, decían, no, que aquí mucho está templando y que estaban en esa bulla de que ya va a ser el Big Juan, decían, sí. Y que la falla de San Andrés, que se está abriendo, que se está. En 1992. Sí, en 92. 90. En 90. Yeah. Y que se está abriendo y que ya va a ser el vivo. No, nosotros no vamos porque es uno de los temblores que da miedo. No sé qué. No era que era cierto del todo, porque por eso se iba, pero él dice, no, porque aquí. Y se van. En julio. Uh-oh. En octubre fue aquel gran huracán Andrew. ¿Te acuerdas? Sí. Le barrió la casa, le tumbó los árboles. Él se reía de eso, decía, pues, por venir huyendo de Andrés, de la falla de Andrés, me vino a agarrar a Andrew aquí. Cuando te toca, te toca. Se fue huyendo de Andrea, dice, y me vino a agarrar el Andrew aquí, dice, porque así le pasó, fíjate. ¿Dice qué cosa? Hicieron carambola con él. Sí. Hello. Tequila. ¿Y dónde está? Pues que no lo miro. Boli. Ok. Va, pues. Hola. Aquí estamos ya más salidos. Ya no terminamos la fruta que había sobrado para mañana. Ok, bye. Si no quedamos más, capaz de quedar así. Pues ya les digo, eso. Son cosas
que uno dice parece un chiste de la vida, ¿verdad? Uh-huh. De muy mal gusto. Así le pasó ahí al año, en lo que cabal el día que cumplió años él, al otro día murió. Noviembre 7, él cumplía años, noviembre 6, se murió en noviembre 7. ¿Cómo se llamaba? Emilio. Oh. Emilio. Paz, descanse, Emilio. Era un señor, así, ¿ves como este? Así sí. Era él. Pelón. Era chico. Pelón. Pero no era mucho de estar dando chistes. No, era serio. No, payasa. Sí, bueno,